Los encargados de manipular y hacer que el agua llegue en buenas condiciones a cada casa tendrán la oportunidad de certificarse como técnicos en su área de trabajo. A partir del próximo año, el INAH capacitará a los trabajadores del AIA. Estas dos instituciones firmaron este lunes un convenio de formación a sus empleados y se ayudarán bajo el modelo de centros de colaboraciones. Los cursos van a ser principalmente enfocados en dos áreas, una que es el manejo de la cuenca hidrográfica, ¿verdad? Entonces todo lo que es la sostenibilidad y el manejo de la cuenca, y por otro lado el otro curso es más bien de operador de acueducto, en donde incluye temas como presupuestación, fontanería y el manejo de los hidrómetros. Los certificados de estas capacitaciones los otorgará el INAH y las clases se impartirán en las diferentes sedes de la IA en el país. Aunque a los cursos podrán inscribirse público ajeno a las instituciones, no se cobrará por la realización. Que es una cosa que realmente necesitábamos de lograr esta certificación.